Juan Alberto Vázquez, muy buenas noches, querido Juan Alberto, ¿cómo estás? Pues generaste y te hiciste trending topic, Juan Alberto, con esta información. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Elisa? Pues, sí vi las reacciones que sí provocó. Digo, finalmente, esta nota aclaratoria que subió el licenciado Mario Delgado, pues no desmiente en ningún momento las cosas que se dijeron en la misma nota. Y no solo eso, pues finalmente parece ser que leyeron también un poco mal el texto, porque yo en ningún momento digo que Mario Delgado participó en una red criminal. Así es. Sí, porque Mario Delgado cita lo que dice hoy el presidente López Obrador, de que no investigan, calumnian, como si existiera alguna calumnia en el texto, pero sí, como bien dices, en ningún momento tú indicas que él haya participado en alguno de los delitos que cometió Ranieri, el líder, junto con muchos otros, y que fue investigado en Estados Unidos, ¿no? Tú nada más indicas, él tomó estos cursos, por cierto, también cursos, no sé si coinciden las fechas, que también no solo tomó, sino que impartió ya como coach la actual candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León. No sé si coinciden las fechas, si ahí se conocieron, en fin, pero das datos, Juan Alberto, ¿no? No, nunca indicas que haya cometido algún delito Mario Delgado. No solamente no digo eso, sino que en algún momento del texto, Lisa, yo aclaro, obviamente, que entre más estabas involucrado en Nexium, había una pirámide en donde estaba Keith Raniere, y ya que estabas en esa pirámide, pues era casi una obligación cometer alguna de las actividades ilícitas. Eso le pasó a Emiliano Salinas, a Alejandro Betancourt, a Rosa Laura Junco. O sea, tuvieron que cometer algunos ilícitos con esta cercanía de Raniere. Y yo pongo en el siguiente párrafo de que claro esta aclaración de que no hay constancia de que Mario Delgado estuviera dentro de este selecto grupo. O sea, no solamente no lo estoy señalando, lo estoy exculpando de estas actividades, pero esta línea que yo te acabo de leer, Elisa, esta de que no hay constancia que Mario Delgado estuviera dentro de este selecto grupo, la utiliza él para decir que yo no tengo pruebas de que estuvo en la Sociedad de Protectores y de que estuvo en Nexium, lo cual, bueno, pues no es cierto. Sí, a ver, él, y aquí en su misma aclaración no dice que no estuvo en Nexium, no dice que no estuvo en la Sociedad de Protectores, o sea, concede todo eso. Oye, Juan Alberto, aquí es importante varias cosas. Sí, yo comentaba que hemos investigado del tema, hemos hablado de ello, le hemos dado seguimiento, por supuesto, al proceso de Keith Raniere. Hemos citado tu libro sobre esta investigación que hiciste de la secta Nexium. Es decir, hay toda una investigación, toda una historia detrás. Pero justamente lo que dices, había niveles, eso lo comenté al arranque de este espacio, en donde pues empezaban concursos que se impartieron aquí en México y que muchas personas tomaron de liderazgo y de superación personal en fin, ¿no? De los contenidos que hace referencia Mario al inicio también de su carta. Pero quería preguntarte, esta sociedad a la que él formaba parte, me imagino que ya es otro nivel, porque además iban enganchando para irse adentrando a los distintos niveles de esta secta. ¿Qué es exactamente este otro rubro de Nexium, de la sociedad protectora a la que pertenecía, o no sé si pertenecía, pero a la que aportó dinero Mario Delgado? Bueno, como tú ya lo dijiste, Elisa, lo que hacía Nexium, sobre todo en Estados Unidos, lo hicieron mucho, era abrir empresas. O sea, y así darle trabajo a la gente que estaba en Albany. Abrieron los kinders estos que daban, que enseñaban 7 idiomas a los niños, por ejemplo. Abrieron una empresa que se llamaba Yenés, que eran cursos exclusivamente para las mujeres. Y como tuvieron mucho éxito esos cursos de Yenés, dijeron, vamos a hacer una empresa de cursos para hombres. Ah. Esa es la Sociedad de Protectores. Ah, caray. Sí, en esa, donde realmente, bueno, pues también se invitaban a las mujeres a que se inscribieran, pero realmente, y todo el mundo lo ha dicho, lo dijeron en el juicio, y la gente que ha estado en Nexium decía que realmente las enseñanzas eran muy misóginas, como que ahí Raniere se soltó con todas estas creencias que él creía que los hombres eran superiores y que las mujeres eran muy chantajistas y todo este, que lo vimos en Bow, lo vimos de su propia voz, de Keith Raniere, vimos
todas estas variaciones que hacía de misóginas, y era lo que enseñaban la sociedad de protectores. Yo tampoco estoy diciendo en el texto que Mario Delgado las está aplicando en su vida como dirigente Morena. Yo no digo absolutamente nada de eso. Yo digo que estuvo ahí, que yo tengo esta relación de pagos de depósitos que hizo en el 2016, que eran $50 mensuales para seguir perteneciendo, porque cada curso. Mucha gente me ha dicho, ¿a poco $50 por tomar cursos en Nexium? No, por pertenecer nada más tenías que hacer esos depósitos. Entonces, son cosas de las que, bueno, obviamente, como que la gente no ha entendido muy bien y hay que estarlo aclarando, ¿no? Sí. Bueno, Juan Alberto, vamos a darle seguimiento. Hemos presentado lo que publica, la respuesta de Animal Político, la respuesta de Mario Delgado. Confirmamos, en ningún momento se señala que Mario Delgado esté cometiendo algún ilícito, alguna actividad delictiva, que es precisamente lo que vincula a una calumnia. Eso no está en ningún momento en los textos ni se ha dicho. Pero también es importante decirlo que en esta sociedad protectora hay testimonios muy importantes en los distintos reportajes que se han hecho. Están también estas series documentales en donde se dice de viva voz por parte de las víctimas lo que se hacía, y además se tiene ahí por parte de Kid Ranieri estas experiencias y estas exposiciones que hacen de esta sociedad de protectores, sí, totalmente misóginas, y este pensamiento que se replicó. Entonces, ahí fue donde depositó Mario Delgado, y ustedes tienen además los comprobantes y los depósitos, pero en ningún momento se dice que haya cometido ilícitos. Hasta ahí, por lo pronto, la historia, Juan Alberto. Pues sí. Bueno, sí, causó mucho revuelo. En Y fin, pero. esperando esto que acabas de aclarar, Elisa, perdón que te interrumpa, ¿Sí? y lo repito, que yo lo pongo en el texto, no hay constancia que Mario Delgado estuviera dentro del selecto grupo de que estaban en la pirámide con Ranier cometiendo actos ilícitos, por si mañana se le ocurre al presidente López Obrador, pues decir que también en México están estos tipos de periodistas como tipo el New York Times, que nada más están calumniando, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, gracias, gracias, Juan Alberto. Muy buenas noches. Buenas noches, Elisa.